No, no, es increíble. Ese partido que tenía que regenerar España se ha convertido en la derecha del Partido Popular, cosa complicada a veces, pues lo están consiguiendo. Una cosa. Ellos iban a acabar con la corrupción, han acabado apoyando el partido más corrupto. Iban a ser regeneradores y frescos, y están apoyando que, bueno, hasta lo ridículo. Ahora está Arrimadas intentando explicar en Cataluña que la aplicación del 155 no es mala. Que es algo que a mí me deja alucinado, porque Rivera, no, tenemos que aplicar el 155, y Arrimadas dijo, hostia, ¿cómo lo explico esto? Dice, no, el 155 solo es para convocar elecciones. Dice, ¿pero qué estás diciendo? O sea, el 155 es la intervención completa del autogobierno, pero es una barbaridad, y te van a explicar ahora que el estado de excepción es una cosa maravillosa y suave, que es democrática además. No, no, es que llegas a momentos y a extremos brutales. O sea, la apuesta de Ciudadanos era clarísima, era una apuesta de gran coalición. Y ahí se hubiera dado un gobierno. O sea, a ver, cuando sale Rivera, es que yo hay cosas que creo que cabe recordar. Ese momento es un momento en el cual nosotros llegamos al Congreso representando 5 millones de votos. En Cataluña habíamos ganado las elecciones contra Ciudadanos. Contra Ciudadanos. ¿Verdad? Porque en ese momento, ahora parece que Cataluña, en ese momento, quien parecía que iba a ganar las elecciones en Cataluña era Ciudadanos. Y al final quedó quinto o cuarto. En las generales, ¿eh? En las generales, sí, estoy hablando de las generales. Ciudadanos se presenta y pues ese es, o sea, ¿quién habla de golpe de Estado en Cataluña en estos momentos? O sea, ¿quién habla, o sea, quién tiene el discurso más duro, quién está proponiendo reformas laborales más precarizadoras en estos momentos? Es que, claro, y cuando se presentó ese pacto que se presentó ante un cuadro maravilloso, que es el abrazo de Genovés, un pacto que se presentaron ahí, dijeron que convocaba a todos los españoles con una grandilocuencia alucinante. Rivera dijo una cosa específicamente. Dijo, ese pacto se ha hecho para que no puedan estar estos. Esto es lo que dijo Rivera en ese momento. Y hubo más historia después. Y Ciudadanos, ese Ciudadanos que podía representar una esperanza de regeneración, está compitiendo con el PP por ver quién es más duro. Eso es lo que está pasando. ¿Quién está apoyando en estos momentos o quién espera Rivera que lo apoye? ¿Qué está esperando Rivera? Porque tú, bueno, sabes quién quiere. No, dímelo tú. No, porque está machacando a Rivera. Hay llamadas, o sea, que tardan. No, perdona. ¿Qué está esperando? Está esperando que salga Aznar y le diga, tú eres mi gran esperanza blanca, hombre. Eso es así. Entre Rajoy y Aznar, ¿tú quién crees que es más de derechas? Claro, pero Rivera ha llevado aquí gracias a que vosotros... La culpa de que este tío se vaya a la derecha es vuestra. No, pregunto. A lo mejor sería otro Rivera, que nació en un partido socialdemócrata, que tenía un... Pero si fueron ellos que se cargaron el rollo socialdemócrata. Sí, bueno, pero porque no os abstuvisteis. Vale, voy a decir una cosa y ya para acabar con Rivera. Rivera era un tío que se pensaba que iba a sacar 70 diputados. Sacó 40 y es el pagafantas del PP. Ya está.